al expresidente Elías Antonio Zaca le sigue lloviendo sobre mojado. Su permanencia en el sector 9 del penal La Esperanza podría extenderse luego que la fiscalía lo vincula con el delito de cohecho activo. Según las investigaciones, una colaboradora judicial de la Cámara Primero de lo Civil, que fue detenida tras un allanamiento, recibió $10,000 para filtrar información a los abogados del exmandatario sobre el proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito para que ellos prepararan su estrategia de defensa. Hubo una vigilancia y seguimiento en la cual la señora, después de la cámara, se dirige a lo que es el grupo Samix, y obviamente en los días que se estaba tratando de que se hicieran algunas actividades que le pudieran ayudar. Según las autoridades, ella forma parte de una red de corrupción judicial. Fueron giradas 18 órdenes de captura y se hicieron efectivas 14. Se trata de Ángela Iracema Avelar, empleada de la Cámara Primero de lo Civil, Óscar Armando Mazariego alias Chitoyo, Luis Esaú Orellana, Verónica Carolina Canizales, Sara Albertina Villeda, secretaria judicial, Marcela Mártir Castillo, José Israel Pineda, Miguel Ángel Pérez, actualmente fiscal, Leila Mélida, colaboradora judicial, y Ramiro Antonio, secretario judicial, además de los agentes policiales Juan Pablo Cabeza Fabián y Levi Ronald Martínez. Como cabecillas principales de la estructura figuran Víctor Manuel González alias Pitinga, ex fiscal, y el ex juez Rafael Edgardo Calderón. Cuando él fungía como juez, obviamente hubo el caso en el que estaba asesorando a los defensores, y hubo otro en el cual se le ofreció dinero a cambio de que él dictara una resolución favorable a los intereses de esto. Según las autoridades, hay pruebas suficientes que vinculan a los detenidos con el proceso que se le sigue al expresidente Elías Antonio Zaca. ¿Cómo va a creer que un pobre abogado de Cantón va a hacer todo eso cuando el señor presidente tiene buenos abogados de San Salvador? ¿Usted tenía compartía con el presidente Zaca? ¿El presidente Zaca tenía comunicación con el presidente Zaca? Cuando era presidente, pues todo el mundo lo veía por los medios, y todos ustedes mismos son testigos, pues el hombre era una persona honesta, honrada, amable con todo el mundo. ¿Personalmente tenía comunicación? ¿Con el señor presidente? No. No tengo idea de la imputación. Solo sé que es prevaricato, que es emitir resoluciones contrarias a la ley. ¿Qué le dijeron al momento de capturarlo? Que me detenía por eso, por orden administrativa de la fiscalía. La colaboradora judicial Ángela Iracema Avelar se defendió asegurando que se ha cometido una injusticia al capturarla. Yo lo único que... Yo no sé por qué me tienen capturada. Yo soy la secretaria del juzgado de primera instancia de Izalco. No tengo de qué avergonzarme. Tengo 25 años para... Por favor, a los derechos humanos, vayan, porque yo no tengo nada que ver. Tanto la Fiscalía como la División Élite contra el Crimen Organizado continúan con el procedimiento, y según se dijo, aún hace falta ejecutar 3 capturas. Según las autoridades, con estas capturas se están resolviendo casos ocurridos entre el año 2016 y 2017, en los que se han visto involucrados abogados y trabajadores del sector justicia. En San Salvador, Cristóbal Ayala, Mega Noticias 19.